a que hoy el equipo sea exitoso, ¿no? ¿A vos, cómo lo ves a Messi desde antes a hoy? ¿Vos notás un cambio en su actitud hoy como capitán, que eso influye también en el equipo? ¿Vos ves como que él ha cambiado, tiene otra manera de ver el equipo desde antes a hoy? Yo creo que la realidad es que todos estamos en permanente cambio, ¿no? Y él sí en otras oportunidades ha manifestado cuando no se sentía bien o no consideraba que esté a la altura de las circunstancias, como pasó en su momento cuando no quería participar de la selección, ¿no? Y yo creo que todo eso era debido a unas situaciones que se presentaban, ¿no es cierto?, por las críticas, por esta comparación permanente de que no rendía lo mismo que rendía en otros equipos, ¿sí? Entonces, todo eso yo entiendo que suma. Ustedes recién hablaban lo de la exposición, lo de las redes. La realidad es que hoy permanentemente estamos leyendo, mirando información acerca de qué hacen, cómo hacen, con quién están, qué hacen en su tiempo libre, y todo es como motivo de crítica o de juzgar, ¿no es cierto? De si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, si está bien que vaya la familia a verlos o no. Entonces, todo el tiempo, la realidad es que ellos están como en la lupa, siendo observados las 24 horas del día, y el resto de las personas por ahí asumimos, ¿no?, como una cuestión de criticar si está bien, si está mal lo que hacen, ¿no? Sí, Romy, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo juega el papel de la presión social, como decís vos, que están en la lupa, en la mira constantemente de la gente, del público, de los argentinos, de la euforia que hay también detrás y todo lo que tienen también una presión al saber que tienen a una Argentina detrás? Porque, a ver, estamos hablando de una final del mundo que es imposible que no le genere algo a ellos, ya sea nerviosismo, la presión que tienen de la gente, de la familia, a ellos también como profesionales. Sí, claro. A ver, los nervios siempre están presentes porque tiene que ver con una cuestión del interés, del lugar que ocupa justamente esto que no es menor, que como vos decías, es una Copa del Mundo. En muchas declaraciones, no solamente Messi, sino nuestro arquero, el Dibu Martínez, él dice que está representando a 45 millones. Eso es una tremenda mochila en la espalda, ¿no? De sentir de que él tiene que mostrar lo mejor, hacer lo mejor y también por ende a veces conseguir los mejores resultados. Y nosotros sabemos que en el juego hay que saber ganar y hay que saber perder y que a veces nos toca una situación y a veces la otra, ¿no? Sí, Romy, qué importante también el papel fundamental que cumple la familia, el acompañamiento y seguramente que tendrán profesionales al lado que los guían y los acompañan en estos momentos. Sí, la realidad es que sí, muchas veces lo han dicho los jugadores que cada vez que la familia que los va a visitar o que realizan actividades familiares es como enchufarse de energía nuevamente, es sentirse contenidos, acompañados, ¿no? Sí. Así que yo creo que es fundamental ese apoyo que reciben y que, bueno, que cada vez después de un partido puedan tener algún encuentro, alguna salida o algún momento para compartir con la familia, ¿no? Bueno, Romy, muchísimas gracias, te agradecemos tu tiempo. Me imagino que estás trabajando ahí, así que te dejamos seguir con tu jornada. Es Sí, importante, como siempre, escuchar tus palabras y que la gente también sepa, escuche y bueno, que todos quedemos tranquilos. Esperamos que sea lo mejor el domingo. Te mandamos un beso grande, que tengas una gran jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, como me ven, estoy en el tiempo de entrenamiento, así que bueno, la realidad es que uno tiene que tener hábitos saludables, así que bueno, la idea es arrancar el día entrenando. Muy bien, qué Gracias, bueno. Romy, te mandamos un beso grande. Bueno, un beso para ustedes y que tengan un muy lindo día. Vos Justamente también. para vos, muchas gracias. Bueno, hablamos con Romina Abogado, psicóloga deportiva. Bueno, ella acompaña acá también a planteles de básquet, de fútbol, así que le mandamos un beso grande. Y lo importante que es, como dijo ella, el acompañamiento. Exactamente. Y bueno, que sea lo mejor el domingo. Ya Ay, me ay, empecé a ay. poner nerviosa de pensar Ay. nomás.